¿Cómo es por dentro una villa, una habitación? En realidad no sé cómo llamarle y ahorita vas a saber por qué. En un hotel de 5 estrellas de Puerto Vallarta. Por si no me conoces, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres y este es mi canal de YouTube, donde entre otras cosas te invito a que recorramos y descubramos juntos lugares padrísimos de mi querida Ciudad de México, pero también de mi país, como es el caso de hoy, y por qué no incluso de vez en cuando de otras latitudes del mundo. Y ahorita me encuentro en las instalaciones del Hotel Regina, en el bellísimo Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Me llama mucho la atención y realmente les quiero confesar, no tenía planeado hacer este capítulo, pero me llamó tanto la atención que quiero compartirlo con ustedes. Yo no sé si estoy exagerando o no, si tú conoces ese concepto o no, pero te lo quiero compartir. Mira, rentamos esta villa, habitación o como quieras llamarlo, para 4 personas. Vengo con Dulce, mi esposa, con un par de amigos, entonces dijimos, bueno, vamos a rentar esta villa. Y nos llama la atención que son dos puertas de entrada, que es la 755 y la 754. Por dentro, mis queridos amigos, estas dos habitaciones se unen, se conjuntan en un concepto que yo te quiero explicar y quiero que lo conozcas muy bien. Te puedes llevar una sorpresa que puede o no ser desagradable. ¿A qué me refiero? A ver, acompáñenme y les voy a explicar por qué uno pensaría, bueno, pues esta es una habitación, la de allá es otra habitación, cada quien... De hecho, a cada quien nos dan una llave. Entonces, cuando entramos, la verdad es que sí hicimos así una cara de... ¿Ok? Pero bueno, a ver, acompáñenme. No les platico más y acompáñenme para que la conozcan. Bueno, pues aquí estoy entrando por este lado de la habitación. Una de dos habitaciones, que es la 754. Y vamos a empezar con el room tour. Bueno, pues tú entras por esta puerta y lo primero que vas a observar pues es esta lamparita con un cuadro muy bonito, una pequeña cómoda con dos cajones. Luego de este lado pues tenemos el baño, mis queridos amigos, un baño amplio que es el cancel. Tienes aquí como pues un como silloncito, nunca he entendido como para qué es este silloncito, pero bueno, te puedes sentar. Y tienes aquí dispensadores de shampoo, de acondicionador y de gel de baño, ¿no? Cerramos el cancel, pues aquí, ahí, perdón, se azotó. Perdón, ahí está el trono. En este caso, en este baño tienes dos lavamanos, como así como que para él y para ella, ¿no? Entonces, un espejo bastante amplio, un espejo de rostro, una secadora que fíjense que cuando quisimos sacarla, al hacer esto, vean, se desprendió. Luego, pues entramos aquí a esta zona y tenemos una cama amplia, mis queridos amigos, con dos lamparitas, dos burós, y una cama pues amplia. Y tenemos una televisión, que es una televisión pues ya un poquito antigua, un televisor LG, que fíjense, mis queridos amigos, que yo creo que cometí un error porque yo pensaba traerme el Roku. Pues mira, a veces te quieres acostar, digo, no vienes a la playa a ver tele y no vienes a tu tele a ver tele, pero pronto a veces te quieres acostar y quieres ver una película, una serie, un capítulo de YouTube de alguien. Y dije, bueno, pues seguramente va a haber un Smart TV. No hay Smart TV. Si hay una televisión, hay cable, pues te dan obviamente tu control remoto y pues tienes acceso a muchos canales de cable, pero para los que ya no vemos ni nos gusta la televisión, pues realmente no nos funciona del todo. Entonces, tómalo en cuenta, digo, pues si tienes Roku, Chromecast o Apple TV, pues tráetelo, porque si quieres Smart TV, no vas a tener, ¿no? Bueno, seguimos y tenemos en el techo pues un ventilador y un aire acondicionado. Afuera tenemos este balconcito, ya se los voy a mostrar más adelante. Tienes acceso directo, de aquí puedes salir al balcón. Tienes una lámpara de pie, una mesita pues como para que pongas ahí tus cosas, o si quieres a lo mejor sentarte para usar tu hacer trabajo o algo de la computadora, ¿no? Y de este lado pues tenemos la puerta, mis queridos amigos. Aquí tenemos un seguro que resulta importante. Si tú lo giras, no puedes abrir de allá para acá y viceversa. Entonces, vamos a entrar a la otra parte y les voy a explicar qué hay del otro lado de esta puerta y de esta habitación. ¿Les parece? Bueno, de este lado, mis queridos amigos, lo que les comento es que... Bueno, voy a dejar la puerta abierta. Cuando tú sales de esta... Vamos a llamarle recámara, porque es como tal una recámara. Pues entonces llegas a esta otra zona, que miren, a ver, les platico. Así como tú sales de la puerta, llegas y lo primero que te encuentras es una cocina. Eso sí, les quiero comentar que una de las fortalezas que encontramos en este hotel es que es una cocina bastante, pero bastante bien equipada. Aquí tiene pues una tarja para lavar los trastes. Te dan lavatrastes y te dan esponjita. Y tienes una licuadora, tienes una cafetera.
tienes una hielera, una jarrita de agua, tienes azucarera, un lavavajillas que yo honestamente, mis queridos amigos, no lo usamos porque les quiero confesar, yo nunca he usado un lavavajillas. O sea, no tengo la menor idea de cómo se usa un lavavajillas. ¿Tú tampoco? No. Bueno, de este lado, pues tenemos bastantes platos, chiquitos, platos medianos, platos grandes. Por ahí arriba hay una de estas cositas como para hacer ensalada. Miren, la voy a poner más abajito, si no, no vamos a alcanzar. Tenemos un platón así como que muy grande, enorme. Tenemos tazas, varias tazas, ¿eh? Y tenemos estos platitos que son como para hacer, o sea, como para poner sopa, no sé, o sea, algo así, ¿no? Tienes copas, pues quieres echarte un vino. Vasos así como chaparritos de estos para echarte un coñac, un whisky. O vasos un poquito más largos, ¿no? Está un tostador. Y de este lado tienes un enorme, realmente enorme horno de microondas. Chequen ustedes la dimensión y el tamaño del horno de microondas. Aquí para que puedas almacenar, pues en este caso, mayonesa, salsa, sopas, palomitas y demás. Te dan estas toallas. Tienes una estufa que es de buen tamaño con dos quemadores. Este quemador es más grande y este quemador es más pequeño. Y es una estufa eléctrica, o sea, no es de gas, ¿no? De este lado, pues aquí, por ejemplo, bueno, nosotros también guardamos algunas cosas, pero te dan, por ejemplo, esta jarrita, que pues está muy mona como para hacer té o para, si a ti te gusta hacer el café en prensa francesa o algo por el estilo. Tienes una olla, tienes tapas, tienes un par de sartenes pues de muy buen tamaño, y esta es la olla, imagino que de la tapa esta que está aquí arriba. Aquí te ponen mantelitos para la mesa, el ponetrastes, como le dice Dulce, con tenedores grandes, tenedores pequeños para postres, cucharas soperas, cucharas cafeteras, cuchillos, una cuchara grande. Esta me encantó porque este yo lo uso, digo, pues sé que es para distintas medidas, yo lo uso para hacer el café y uso esta medida, ¿no? Aquí podemos también observar cuchillos, con estos que son de sierrita como para cortar carne. Tienes un pelapapas, como para embarrar mantequilla, un sacacorchos, unas pinzas para ensalada. Mira, no me había dado cuenta que tienes un abrelatas. Y de este lado tienes, por ejemplo, pues este es así como para mover los huevitos, estas cucharas, un globo, creo que se llama esta cosa, como para hacer así un huevito de esos que crecen así, ¿no? Aquí como para servir sopa, una cuchara enorme, hay exprimidor. Por aquí abajo pues hay un bote de basura. Estas son las hieleras que trajimos nosotros, pero bueno, es un buen espacio, ¿no? Tienes un refrigerador también de muy buen tamaño, pues ahí con hielos. Esta es otra entrada, amigos, o sea, como para que entremos de forma individual a las habitaciones. Este es otro baño, que es distinto. Este baño, pues es como más sencillo, como un poco más austero, o sea, la ducha, como verán, pues es distinta, un poquito más austera, pues hay lo que es el trono. Un espejo, sí, de buen tamaño, pero por ejemplo, en este caso, nada más tenemos un lavamanos. Ya ven que en el que se enseñó hace rato, pues había como para él y para ella. Pues aquí nomás hay para él, ¿no? O para ello, o para compartir los dos, ¿no? El espejo, bueno, pues es de buen tamaño. Este, amigos, es el sillón y es la cama. O sea, aquí te puedes sentar, pero también aquí es donde dormimos. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para mostrarles cómo es que armamos nosotros la cama. Pues como ven, así es como armamos y desarmamos la cama, y pues obviamente lo tienes que hacer todos los días porque desde luego pues esto de alguna forma se convierte en la estancia, y como la estamos compartiendo, pues la verdad es que aquí es donde comen, bueno, obviamente hacemos de cocinar, comemos en la mesita, nos ponemos a jugar con nuestros amigos, entonces pues desde luego que aquí lo que tienes que hacer pues es, en cuanto te levantas, pues obviamente recoges todo y vuelves a convertir la cama en sillón. Por acá tenemos otro sillón, un par de lámparas. La decoración es bonita, es como antigua pero bonita, como acogedora, ¿no? Por ahí tienes pues un cuadro, así las dos lamparitas. Tienes pues es que estas mesitas que de noche pues evidentemente se convierten en burós. Pero algo que nos llamó la atención es que a diferencia de la otra recámara, la que está ahí adentro, aquí no hay ninguna conexión. O sea, si tú quieres aquí enchufar tu celular o tu iPad o lo que sea, pues aquí no tienes conexión atrás. Entonces, bueno. Y de este lado hay dos closets muy amplios, un closet que está de este lado y otro closet que está de este lado. Tienes la misma televisión que los que les explicaba hace rato, no es Smart TV,
una televisión antigua. Esto me llamó mucho la atención, queridos amigos, porque este es un centro de carga. Entonces, bueno, al principio dijimos, oye, pues es que en esta habitación realmente no hay donde cargar tus aparatos, pero bueno, aquí sí lo puedes hacer. Entonces, esto tiene dos puertos USB y aquí en la parte de atrás, a ver si se alcanza a ver, aquí tiene para que tú enchufes también algo. Entonces, tienes 1, 2, 3 enchufes y tienes dos puertos USB y pues ya por aquí puedes poner este tu teléfono. Aquí pues vienen un par de como de anaqueles, aquí guardamos los juegos, por ejemplo, y guardamos pues aquí nuestras computadoras, pero ahorita están afuera. Pues esta es la mesita, digo, está ahí Dulce trabajando, dame una otra vez. Pues aquí tenemos, ahorita estamos trabajando un ratito, entonces pues ahí tenemos ahorita las laptops y los discos duros y la GoPro y todo lo que estamos ahorita haciendo. Es el otro closet que les digo. Ambos closets, tanto este como el de la otra recámara, tienen lo que es perdón, su caja de seguridad. Y miren, allí en la parte de arriba pues es donde estamos guardando las almohadas. Te dan 2 almohadas, pero pedimos nosotros 4 almohadas. Y pues aquí te dan tus sábanas y algún cobertor y todo. Pues aquí nosotros pusimos también las maletas y algunas otras cositas y demás, ¿no? Esto es lo que hay aquí dentro de esta estancia, que es una estancia realmente amplia. Y pues la verdad es que la vista que tenemos es muy bonita, miren. O sea, digo, sí, de pronto estamos trabajando un poquito, porque es una de las ventajas que tenemos, que podemos trabajar y pues ahí está Dulce haciendo también su chamba. Entonces, de pronto un ratito pues le pegamos al trabajo. Yo ahorita estoy descargando algunas imágenes para el video de la semana que entra. Estoy empezando a editar aquí algo. No puede faltar desde luego el cafecito, tanto el mío como el de Dulce. Y pues está padre porque miren, aquí tienen esta vista, que es la vista al mar, ¿no? A ver, voy a meter ahí un poquito al sur. Es más, voy a abrir tantito la ventana, tantito porque luego se meten los moscos. Entonces, bueno, pues ahí tienes hacia abajo, está la vista de las albercas y pues ahí está la playita, ¿no? Entonces tú bajas aquí de tu habitación, directo a la alberca y posteriormente a lo que es la playa. Voy a cerrar porque aquí se meten un poco los mosquitos. Y al igual que en otra habitación, pues ahí arriba tienes un ventilador y de este lado tienes el aire acondicionado. Y pues ahora voy a abrir el balcón, que es esta puertecita. Entonces, bueno, abro el balcón y les platico qué es lo que ve ahí afuera. Pues aquí en el balconcito, mis queridos amigos, si han de disculpar que por ahí hay ropa regada. Fíjense que una cosa que nunca entendí, bueno, no es que no quiera entender, pero a ver, si todos los hoteles tuvieran en el cuarto, en la habitación o como servicio adicional gratis, una pequeña secadora, se evitarían toda la ropa en los balcones, porque pues es obvio, llegas de la alberca, llegas de la playa con tu ropa mojada y pues lo primero que hacemos es colgarla en el balcón, porque qué opciones te dan, o en el baño o en el balcón, pero en el baño no se seca tan rápido como en el balcón. No sé si escuchan ahí un poquito de ruido abajo, pero bueno, pues es que están ahí haciendo el jardín y podando. Entonces, bueno, a lo mejor agarré mal momento para grabarles, pero a ver, tú entras así por la puerta. Esta es la habitación que les había mostrado, que este es un acceso directo a esta habitación. Y pues aquí lo que tenemos es un jacuzzi. Pues aquí te sientas y aquí estás así, abres las llaves y estás así con la vista a la playita, con el ambiente del mar. Y pues aquí puedes estar disfrutando un ratito del jacuzzi. Sí, estoy viendo que sí es jacuzzi porque tiene el botoncito. Pues como vieron la habitación, mis queridos amigos, realmente está padre, está bonito el concepto. Yo les decía al principio que te puede llevar una sorpresa agradable o desagradable, porque miren, les voy a ser bien honestos. Cuando nosotros llegamos, pensamos que las dos parejas íbamos a tener una recámara como la que les mostré en un inicio. Y cuando llegamos y vimos que técnicamente, bueno, no técnicamente, de forma literal, la otra recámara es esta, o sea, dormimos en este sillón, ya vieron cómo hacemos el acomodo. Pues eventualmente, si no vienes preparado y si no eres de mente abierta, pues sí puedes decir, oye, pues qué onda, pues yo quiero la recámara o cosas por el estilo. La verdad, mis queridos amigos, es que nos llevamos también con nuestros amigos y hemos hecho una sinergia tan bonita que en ningún momento existió ningún problema. Incluso les quiero decir que pues es cómodo, o sea, la cama es cómoda. Gran parte del día pues nos la pasamos en la playa, nos la pasamos en la calle o haciendo algún tipo de actividad. Entonces, bueno, realmente al final de cuentas la habitación la hemos utilizado únicamente pues para dormir. Sí quiero como que hacer mucho énfasis para que te quede bien claro cómo es la jugada en este hotel y para que no te vayas a llevar una desagradable sorpresa. Sin duda alguna puede ser una estancia muy bonita. Pues mis muy queridos amigos, espero que este room tour les haya gustado, les haya sido de utilidad. Si es así, te pido que me regales un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso.
Vargas Torres.